Jornada sumamente intensa, estuvo trabajando Julián Chaver durante buena parte de la tarde y de la noche, y de hecho se extendieron durante la noche las tareas. Hasta la medianoche prácticamente. Hasta la medianoche, ¿no? En una zona en donde un perro marcó algo. Exactamente. Pero fue en el barrio... Estamos hablando del caso Abigail, perdón. Del caso Abigail Carnier, esta chica que está desaparecida desde el 15 de abril pasado, que fue vista por última vez en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, cuando se bajó del micro. En ese lugar, ayer se hicieron rastrillajes, ya se habían hecho en el barrio Sargento Cabral, pero ayer se extendieron por otras zonas y llegaron a donde estaba el club Jorge Newbery, esto es en las inmediaciones de calle Borón Sulmer, cerca del barrio San Martín, allí en el límite entre el oeste de Ciudad y Las Heras. Y justamente ayer al menos tres perros de la policía que estaban siguiendo un rastro de Abigail marcaron un lugar. ¿Qué es este lugar? Para tratar de graficarlo un poco, es lo que ha quedado del club Jorge Newbery, es una pequeña cancha de fútbol al lado de un container, donde este container se abre cuando están jugando al fútbol y funciona como bar, por ejemplo, y allí habría como una tapa de cemento y abajo tierra. Esto es lo que marcaron los perros, obviamente allí los personal de bomberos, también trabajó una retroexcavadora, como estamos viendo en imágenes, comenzaron a escarbar, a buscar algo, que finalmente no llegó ese algo, no se encontró nada. Incluso ya en horas de la noche solicitaron intervención de los perros de SCAM, que son aquellos perros que, a diferencia de los primeros, detectan restos humanos, es decir, restos de algún cadáver, y no detectaron nada, en la zona, pero bueno, surgió cierta expectativa en la jornada de ayer, y además también porque fueron detenidas tres personas que serían las encargadas de este container que estaban en el lugar, serían dos hombres y una mujer. Y vamos a tratar de dilucidar un poco cuál es la situación de estas personas en el expediente. Para eso tenemos en comunicación al abogado, el representante legal de estos tres aprendidos, que es Carlos Moyano. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, doctor. Bueno, ¿nos puede aclarar primero cuál es la situación de estas tres personas? ¿Si continúan detenidas? ¿Si ya recuperaron su libertad? Sí, están aprendidas. Hasta ahora no... También me quedé hasta altas horas de la noche allá en el predio de Jorge Newbery y continuaban aprendidas. Ahora, en transcurso de la mañana, voy a continuar trabajando para ver si recuperamos la libertad, sobre todo de la mujer. Tiene una hija de 2 años que ha quedado sin padre y sin madre por estas horas, esperando que recuperen su libertad, por supuesto. No hay ninguna prueba en contra de ellos y han sido aprendidos sin ningún tipo de prueba, una mera sospecha que ya, como ha dicho usted, se ha aclarado, porque ahí donde estaba, que iba a ser el camarín para cambiarse, porque es una canchita de fútbol donde juegan los chicos de ahí del barrio, y estaban haciendo como una especie de camarín para que se puedan cambiar, ahora queda una pileta ahí, un pozo, ya se ha aclarado, hay más de 1 metro de profundidad, tierra compactada abajo, que no se vio removida, no hay ningún rastro ni nada. La situación de sus clientes, ¿cuál es? Cuando le avisan que están haciendo un rastrillaje allí en el lugar, ellos van como encargados y ahí es cuando se los llevan aprendidos. Claro, le piden que abran el container, entonces van, abren el container y se los llevan aprendidos ahí a distintas comisarías de la zona. Uh-huh. ¿No tienen ningún tipo de otra vinculación en este expediente en concreto, en el expediente que investiga el paradero de Abigail? No, en realidad no tienen a nadie. Ahí estaba hablando también con el abogado de la querella, no hay ningún rastro, una prueba. Lamentable lo de Abigail y el tiempo que ha pasado, y no dan con nada, no encuentran nada, no tienen todavía ni indicios sobre qué puede haber pasado con esta chica. Moyano, buen día, los saludo del Tano Robles. Consulta, ¿usted sabe cómo es que llegan los perros? ¿Por qué los perros van hasta ese lugar? ¿Hay algo al respecto o nada? Mire, yo creo que hubo como una... Alguien dijo que había visto a esta chica en un auto de alguna persona de ahí, una cuestión así. Después llevan los perros y van unos perros de una ONG que marca un perro, creo que 2 veces el mismo lugar, que es donde se hace el pozo. Después vienen los perros, que esos sí son de la policía, y no marcan nada. No sé cómo trabaja este tema de los perros, porque son perros los dos adiestrados y uno marcó y el otro no. Mientras yo estaba, eso fue, yo no sé si han habido otros perros antes de que yo haya llegado. Pero no tengo claro, tengo un rumor que me dicen que habrían visto a la chica
arriba del auto de una de estas personas que han detenido o algo así, me comentaron, pero un rumor que lo escuché ahí, pero también es ilógico que alguien se acuerde después de un mes que vio a una chica, le ha pasado un mes con esta desaparición y recién ahora venga a decirlo. Doctor, ¿sus clientes han declarado o van a declarar en el transcurso de la mañana de hoy? No creo que sea necesario, porque para declararlo tienen que imputar o ponerlo de testigos. Claro. Yo no creo que los imputen, y si los ponen de testigos, por supuesto van a declarar, es su deber. Uh-huh. Y si están imputados también, para que, no sé cuál sería la duda a aclarar para la fiscalía, porque no hay nada en contra de ellos en realidad. No tienen precisiones hasta el momento por parte del fiscal Carlos Torres si van a estar imputados, si van a quedar en una situación intermedia con una declaración informativa o si ya son testigos. No, yo lo hablé esto ayer con él y me dijo que lo deje. Él tiene 24 horas, cuando te aprenden, claro, tenés 24 horas, lo puedes prorrogar 24 horas más. Me dijo que lo esté para resolver la situación de esta persona. Por supuesto que estábamos hablando en un lugar donde habían no menos de 30, 40 policías, público, perro, gente, uh-huh, ¿no? Dos retroexcavadoras, claro, que se llevaron al lugar para hacer más rápido el trabajo. Las personas que han quedado prendidas, demoradas en este caso, sí, ¿estaban al tanto de la desaparición de esta chica o ni siquiera sabían? No, sí, yo alcancé a hablar con una sola de las personas, pues lo pusieron en distintas comisarías, y lo hablé con él y me dice, lo conozco de antes, me dice, doctor, yo esta chica no la conozco, me dice, en mi vida la he visto, me aclara, por eso también yo estaba tan seguro de que esto iba a fracasar, sí, se los dije a sus compañeros anoche, uh-huh, mientras estábamos hablando informalmente allá en el lugar. Doctor, lo último que le consulto, al menos de mi parte, se habla de que ayer en el rastrillaje habría una especie de contrapiso que se había hecho, que parecía que se había hecho recientemente. ¿Sus clientes, sí, le explicaron cuál era esta situación? Sí, ese contrapiso se hizo la semana pasada, uh-huh, está al lado del container, que es el container, se venden papas fritas y pancho y gaseosa los fines de semana, porque ahí hay una cancha de fútbol donde se cuenta toda la gente de los barrios cercanos y juegan partidos. Y ese entrepiso sí va a ser un camarín para que se puedan cambiar los chiquitos, que están todas las camisetas, las pelotas dentro de ese container, que se guardan ahí para que puedan jugar. Se hace un lugar donde se puedan cambiar, unos camarines, una especie de camarín. Bien, perfecto. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias por su tiempo y estaremos atentos a ver cómo evoluciona la situación procesal. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Que estén bien. Bueno, Seba, una de las partes, ¿no? Que, exacto, está dentro de esta situación. O sea que yo ayer decía, ojalá no aparezca nada, en definitiva, porque eso es lo que mantiene la esperanza de encontrar con vida a Abigail. Bueno, y vamos a hablar ahora en sí del rastrillaje y también tenemos el contacto con la otra parte, podríamos decir, con el doctor Fernando Peñalosa, que representa a la familia de Abigail, y además el doctor estuvo ayer también durante todas las horas que se extendió este operativo, que comenzó a la tarde y llegó hasta la medianoche, como decíamos recién. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, bien. Doctor, bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál fue el resultado final ayer de todas estas horas que estuvieron rastrillando allí en el lugar? Bueno, y recién lo adelantaba el doctor Moyano, el resultado fue negativo, no se dio con lo que se buscaba. La expectativa levantó sobre las últimas horas la medida, cuando yo estaba terminando, en razón de que uno de los perros del grupo que estaba trabajando marcó, se fue hacia un lugar que no estaba previsto llegar y lo marcó muy insistentemente. Bueno, el lugar este al que ya se ha estado haciendo referencia. Uh-huh. Doctor, a ver, para terminar de entender cómo fue la secuencia, ¿por qué llegan el rastrillaje? Pues los días anteriores generalmente se habían concentrado en el barrio Sargento Cabral. ¿Ahora por qué llegan hasta ese lugar? A ver, esto está en un costado del barrio Sargento Cabral. Sí. Entiendo yo, por lo que conversé con el doctor Torres, que la idea de él era rastrillar la mayor superficie, claro, posible, al margen de los lugares sospechados, que ya se rastrillaron y se allanaron. La idea era llegar a la mayor cantidad de abarcar, el mayor espacio posible, que eran espacios siempre que habían algunas dudas. Claro, o sea, era ampliar el rastrillaje, no es que fueron con un dato concreto hacia ese container. No, ese, digamos, fue un hallazgo, podríamos decir así, que marcaron, uh-huh,
chofer. ¿Y los perros, estaban siguiendo un rastro de concretamente de Abigail, ¿no? Claro, los perros que trabajaron ayer y los que trabajaron el sábado primero de mayo, sí, eran perros que buscan rastros de Abigail. Trabajan uh-huh. con el olor de ropa de Abigail, no, uh-huh. no buscan restos humanos ni otras cosas. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que lo hace más focalizado el trabajo. Claro. Uh-huh. Doctor, lo saluda el Tano Robles, buen día. ¿Cómo estás? ¿Trabajaron dos cuerpos distintos de, no sé si está bien dicho el término de esta manera, ¿no? ¿De perros? ¿Son dos unidades diferentes? No, el que trabajó todo el día, desde las 3 más o menos que empezó el trabajo, es Cúntica 9, que es una ONG. Son, para que sepan, son los que trabajaron el caso Florencia Romano uh-huh. y en el caso de Gil Pérez. Esos mismos canes son. Ellos trabajaron todo el día. Ellos son los que marcaron en tres momentos distintos este lugar donde se trabajó. Uh-huh. Y a última hora, antes de empezar a excavar, llegó un can del otro equipo. Scam. De Scam, exactamente. Uh-huh. Que es el que busca restos humanos ya directamente. Busca, exactamente, ese perro solamente busca restos humanos. ¿Y no marcó nada ese? Ese perro no. Igualmente, la verdad que yo no estuve en el lugar puntual, no podíamos ingresar al lugar puntual donde estaban excavando, pero después de que ese perro salió fue cuando el doctor Torres dijo que se excave. Claro. Doctor, y respecto a la situación de estas tres personas demoradas, ¿ustedes han tenido información si solamente se los han llevado por estar encargados del lugar o tienen algún otro tipo de vinculación? ¿Ya han sido mencionados en la causa? No, no, la información que tenemos es que primero no eran tres personas ajenas a la investigación, no porque estuvieran con algún grado de responsabilidad o sospechada. Sí, alguna de estas personas había sido nombrada o tenía algún tipo de vinculación en la investigación. No eran personas ajenas para el fiscal en la investigación, pero no están vinculadas o directamente. No hay prueba que pueda decir que se las responsabilice, entiendo. Claro. Característica de la investigación y el lugar se procedió a la aprehensión. Entiendo que hoy, 24 horas, el doctor Torres tiene que resolver la situación de él. Doctor, ¿y hoy van a continuar ahora en la mañana con el rastrillaje allí en la zona o ya está agotada esa instancia? Entiendo por lo que dijo Torres que no, que va a trabajar científica en el lugar. Se presentó anoche, quedó custodiado, pero ya no con al título de rastrillaje con los perros o entiendo que no se va a seguir trabajando con la máquina excavadora. Y lo último, doctor, que le consulto, el cotejo con estas manchas de sangre que se encontraron hace algunos días en una casa en el barrio Sargento Cabral, ¿ya tienen el resultado? No, estamos ayer también, varios colegas tuyos le preguntaron lo mismo al doctor Torres y está a la espera en estos momentos, en cualquier momento le pueden dar el resultado. Bien, bueno, estaremos atentos a esa prueba que obviamente es importante para la causa. Doctor, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.